Hoy queremos mostrar imágenes donde el propio presidente Evo Morales habla frente a la televisión boliviana, el canal estatal, de su participación en estas reuniones de una forma que viola la ley. Porque claramente el presidente admite en esta grabación que él ha estado discutiendo con las empresas las propuestas de las empresas. Obviamente el presidente no puede tener un contacto directo con empresas que están pugnando por ganar un contrato público. No solo el presidente participó, sino que él admite que discutió con estas empresas sus propuestas. Y el ministro de Deportes, Tito Montaño, indica que evaluarán con el presidente. Esto marca una clarísima violación de la ley, puesto que, primero, el presidente, el jefe de Estado, no puede estar en reuniones con empresas privadas que están pugnando por un contrato público. El jefe de Estado no puede evaluar quién se adjudica contratos con el Estado. Y peor aún, el jefe de Estado no puede definir a quién se adjudica. Esto claramente merece una explicación del presidente y del gobierno en su conjunto. Y por eso es que hemos convocado al ministro de la Presidencia y espero que vaya lo más pronto posible al Senado para aclarar bajo qué circunstancias, bajo qué normas legales el presidente participó en esta reunión, cuál fue su rol